welke groep zijn jullie eigenlijk? Wij zijn de Candombe groep van de Uruguayse afkomst. Dus dat zijn de drie trommels. Van, dat is de pianotrommel, dat is de repiki-trommel en de chico-trommel. En dat is van de ritme, Afrikaanse ritme zo gezegd. Maar wij spelen dat alleen in Uruguay. Dat is Cambo Uruguayo, dat is de groep van jullie eigenlijk? Nee, onze groep is Candombe de Brusselas. Omdat we dus in Brussel wonen. Maar het is wel dus van Uruguay, de muziek van Uruguay. Es fundamental, es decir, normalmente tiene que haber tres tambores. Es un ritmo que se hace a tres tambores. No se puede hacer un solo tambor o dos. Son tres tambores y cada tambor tiene su función dentro del ritmo. ¿Ah? Es lo que decía yo, chico, repique, piano. Cada uno tiene un sonido distinto y cada uno tiene un ritmo distinto. La conjunción de los tres es lo que da el candombe. Es lo que realmente hace que el candombe es una música, es un ritmo, es una danza. Es un tipo de canción incluso. Pero bueno, que de repente sería bueno que cada tambor muestre un poco su función. ¿Ah? Para ver después cómo funcionan los tres juntos. No sé, si les parece. Bueno, este es el piano, el más grave, es el tambor más grave. Primero el chico. Primero el chico, bueno. Es el chico, es el tambor más agudo y es el que marca realmente la métrica del candombe. El repique es el tambor que en cierta forma dice, claro, sí, decora, en cierta forma, es decir, tiene un ritmo básico, pero además inventa, es el encargado del diálogo entre los tambores, es la base del diálogo realmente. El piano es el tambor más grave, es el tambor más grande además, y es la base del ritmo, es lo que funciona como base del ritmo. Muchas gracias. Ahí está la demostración. Bueno. Son solamente, nos contabas hace un rato que eran 15. Sí. Claro, el asunto del candombe justamente es, la base son tres pianos, son 13 de tambores. A partir de ahí puede haber 50, 60 igual, pero funcionando conjuntamente. Es decir, los chicos van todos juntos, los repiques dialogan entre ellos normalmente, los pianos van más o menos todos juntos en la misma base. Puede haber las comparsas, lo que nosotros llamamos las comparsas, que salen normalmente en carnaval, pero que funcionan durante todo el año igual, en la calle. Eso también, el candombe es un ritmo y es una música de calle. Es decir, es muy difícil que se haga en locales cerrados. Siempre se hace desfilando, siempre se hace... Es absolutamente popular. Es decir, la gente normalmente, lo típico es que los tambores van adelante y atrás va todo el mundo bailando.
siguiendo simplemente la comparsa. Y las comparsas, hay comparsas de 50, 60 tambores en carnaval, fácilmente. Pero nunca menos de 3, de 3 para arriba. Nosotros empezamos en el, hace 3 años, ¿no? Sí, 3 años hace. Bueno, en 3 años el grupo ha evolucionado, ha cambiado mucho, es decir, la base en cierta forma ha sido uruguaya y después quedamos algunos uruguayos, pero hay muchos belgas, hay rusos, hay marroquíes, hay de todo en el grupo. Colombianos. Hay colombianos. Hay chilenos. Sí, hay chilenos también. En realidad hay de todo y es un súper buen grupo. Pero está, todo el mundo más o menos vamos en la misma dirección. Bien. Gracias a ustedes.